Hello, hello, people. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Cómo están? ¿Qué tal de miércoles? Relax. Wow. Okay, a ver cuántos estamos. Uy, qué poquitos, qué poquitos. No, todavía no. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marina. Ok, vamos a comenzar con la primera attendance. La primera asistencia de la noche. Ok, the first attendance tonight. So please, cameras on. Ok. Y listos para decir presente. A ver, Abel Alexander Santa María. Chico, quizás no va a aparecer. Alison Natalia Jurado. Presente. Okay. Good evening, Alison. Welcome. Good evening. Andrea Margarita Deras. Buenas noches. Good evening. Good evening, Andrea. Okay. Claudia Noemí Escamilla. Good evening, presente. Ah. No sé por qué, Mauricio. Dice Mauricio que no me oye. No sé por qué. ¿Todos me escuchan? Ahí, mira, ¿qué sucede con tu audio? Claudia Noemí Escamilla, dije, ¿verdad? Sí, presente. Perfecto. Claudia Raquel Córdoba. Claudia Raquel. Sí, ahora sí, un poco raro se le escucha. Ah, de verdad. Sí, está bien fuerte. ¿A dónde está usted? Está en Apopa. ¿Dónde? En Apopa. En Apopa, por allá viene. Ah, pues sí, viene lejos todavía. Consuelo Saraí Rivas. Good evening.
Consuelo, ya está lloviendo ahí, Consuelo. No, todavía no. Ah, yo creí que era el ruido de la lluvia. Cristina Concepción Morales. Tampoco esta chica, ¿no? Denis José Enríquez. Presente. Eso, muy bien. Ernesto Antonio Martínez. Good evening, presente, teacher. Hello, Ernesto. Good evening. Franklin de Jesús Cortés. Franklin de Jesús Cortés. Por ahí te he escuchado, Franklin. No me escuchas. No responde. Gerson Edenilson Monterrosa. Good evening, presente. Good evening, Gerson. Hernán Antonio Chacón. Good evening, teacher. Hello. Presente. Good evening, Hernán. Good evening, good evening. Alejandro Humberto Mendoza. Alejandro Humberto Mendoza. No. Irma Iris Ortiz de Hernández. Good evening. Present. Good evening. Ok, good evening. Franklin contesta ahí en el chat. Pasó, Franklin. Marina Elizabeth García. Presente, profe. Good evening. Good evening. Bien cerca de la calle. ¿Quién? Mire, usted que anda estudiando bastante, usted conoce a alguien que preste dinero, pero así, sin hacer papeleos y cosas así, solo para estarle pagando, así como digamos, al 15. O... Ey, no sea así, hombre. Vaya, muchacha. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Mauricio Emilio Moreno. Good evening, teacher. Ok, Mauricio. Paola Nereida Pineda. Good evening, presente. Ok, adelante, bienvenida. Roberto Antonio Arévalo. Good evening, teacher, presente. Good evening. Vilma Elizabeth García. Good evening, presente. Good evening. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Good evening, teacher. Hello, Yesenia. Douglas Stalin Peña. Douglas, todavía no. Veo por ahí. Perdón, está? Creo que Douglas era la persona que había dicho que le tocaba trabajar a veces. Llegaba un poco tarde. Oh. No sé si estaría, ¿vale? Bueno. Y no lo conozco tampoco. Vamos a ver. Marcia. Veo ahí Marcia Morales. Presente. Ah, ese es nombre, Marcia. Porque aquí lo tengo. Sí. El nombre tengo acá, Cristina Concepción Morales Marcia. Sí, es Marcia Cristina el nombre. ¿Y el Concepción? También. ¿Es nombre también? Sí, también es nombre. Bien generoso, bien generosos tus papás. Suertuda. Entonces es Marcia Cristina Concepción Morales. Correcto. Ah, ok. Bienvenida. ¿Qué te habías hecho? ¿Por qué no habías entrado los dos días anteriores? No, ya había tenido un par de inconvenientes laborales, entonces ya, pero ahora sí ya me conecté. Excelente, vaya, pues qué bueno, qué bueno. Solo una información, Marcia,
¿verdad? Que dimos el primer día. Ahorita, en cuanto al nombre en la pantalla, INSAFORP solicita que aparezca el nombre completo, tal como se inscribieron. Entonces, para cada sesión, a la hora de que te registres para cada sesión, escribe tu nombre completo, por favor. Ese es un requerimiento de INSAFORP. Ok, bueno, ya llegó la mayoría. Bienvenidos, ¿verdad? Vamos a arrancar esta noche. Ayer nos quedamos con un ejercicio que lo estábamos terminando de revisar cuando de repente nos agarró el apagón. Bueno, a mí aquí me agarró el apagón. Entonces vamos a ver ese ejercicio, en buscarlo primero, ubicarlo, ¿verdad? Para hacer este review. Taxi driver nos quedamos. Ok, gracias. Que me ha escrito aquí en el chat. Buenas noches. Tengo problemas con el Inter. Muy bien. Ok. Teacher, mire, disculpe, me voy a ausentar unos 5 o 10 minutos, oiga. Ya regreso. Vaya pues. Vaya pues. Dale rápido, come rápido. Gracias. Ok. Ok. Estamos acá. Ya habíamos visto estas tres, solo que como las escribí acá, se me borraron. Veamos. Vimos la del taxi driver, ¿verdad? Según nos dice alguien por allí. Le vamos a creer. Ella es una veterinaria. A ver. Voy a escoger yo porque hay algunos que no se involucran así voluntariamente. Entonces, vamos a sacarlo del escondite. ¿Verdad? Vamos a sacarlo del escondite. Empecemos con Consuelo. A ver, Consuelo, ¿cómo dirías? Ella es una veterinaria. The affirmative sentence. She is a veterinarian. Excellent. Very good. Veterinaria. Vaya, te vamos a dar el privilegio, Consuelo, de que escojas al siguiente. Creo que hay un niño que se llama Humberto. Humberto, vamos a ver, hay un niño que se llama Humberto. Humberto, ¿estás aquí, Humberto? ¿Dónde está Humberto? ¿No ha entrado Humberto? Mauricio Moreno. Quiero ver la lista porque es... Presente, Chicho. Humberto, sí, Humberto no ha entrado. Mauricio, entonces. ¿Mauricio dijo presente? Sí, teacher. Adelante, Mauricio. Negative sentence. She is not a veterinarian. Yes. Veterinarian. Vaya, Mauricio. Pasa la pelota. Espérame, profe, estamos aquí, Caltín Marín. Estamos pasando ahí. Así, cabal. Nuestro amigo Denis José. Denis. Sandra es una maestra. Sandra is a teacher. Perfect. Vaya, pass the ball, Denis. Hernán, negative. Sandra no es una maestra. Sandra is not a teacher. Very good. Sandra is not a teacher. Excellent. Okay, teacher.
A ver, este, pass the ball, Hernán. Hernán, pásala. Ahorita vamos a ver la ruleta rusa. Quiero ver. Roberto Antonio. Roberto Antonio, yo soy un estudiante de inglés. Ah, no, si Roberto pidió permiso de ausentarse unos minutos. Otro, otro, Hernán. Hernán, ya participó, ya se fue, ¿ve? ¿Ve? No, hombre, no sean así. Marina. Ya. Ah, vaya, vaya. Marina, Marina, a tiempo se puso los audífonos, Marina. Yo soy un estudiante de inglés. I am a student de English. I am a student. Ah. I am a student. Ah. Bueno, voy a poner a student. The English. The English. A ver, a ver. Consonante. ¿Qué dice público? Corregir. Que no será. I am. Corregir. I am English student. Ah. I'm a student. And. Ah. Ah, al revés. Sí, sí. Ah. And. English student. Sí, pero está bien, no hemos visto esto, ¿verdad? Sí, English student. Ok, muy bien, así se menciona esto. Vaya, Marina, pase la pelota. Pass the ball. Claudia Córdoba. Claudia Córdoba, negative. Negative. Sí, sí, estamos teniendo problemas ahí con el audio, Claudia. ¿Ahora? Poquito, a ver, probemos. Para, dígame, dígame, a ver si. Ok, very good. Pase la pelota, Claudia. Pass the ball. Solo le oí Claudia. Pero soy yo, Escamilla. Sí, debe ser, debe ser. Adelante. Okay. You are an artist. Hey. You are an artist. Pass the ball, Claudia. Okay. Marcia Morales. Marcia. Ay, ya le quieren dar la bienvenida, Marcia. You are not an artist. Excellent. Uy, qué rápido llegó la lluvia aquí y empezó a llover. You are not an artist, okay? Very good, very good. Yeah. A ver, completemos estas para luego practicar la pronunciación. Tenemos que hacerlas para practicar después la pronunciación. A ver, Marcia, pass the ball. No sé, no recuerdo si Irma ya participó. No, Irma, adelante, Irma. I am an astronaut. Perfect. Pass the ball, Irma. Vilma Elizabeth. Vilma, negative. Ay, no. I am. No, 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 perdón. ¿Cuál es? Sí, va bien. Sí, va bien.
Yo soy un astronauta. Oh, sí. I am negative. Not astronaut. Hey. I am not an astronaut. Excellent. Muy bien. Pass the ball, Vilma. Ok. Vamos a ver. Quiero ver. Andrea Margarita. Andrea Margarita, tú eres una secretaria. You are a secretary. ¿Sí, Andrea? No. ¿A quién, verdad? No. Harrison. Andrea, ¿así? ¿Así como la escribí? No. Perdón. A secretary. Okay, muy bien. Now pass the ball, Andrea. Harrison. Tú no eres una secretaria. You are not a secretary. Muy bien. Pass the ball, Harrison. Sí, ahorita. Hernán Antonio ya participó. Ya. Ernesto Antonio. Ernesto. Presente. Bueno, adelante, Ernesto. Él es un taxista. He is a taxi driver. Correct. Pass the ball. ¿Lo digo yo mismo o digo quién? No, pasa la pelota. Ah, ok. Franklin Cortés. Franklin. Presente. Ok. Él no es un taxista. A taxi driver. Ok. He is not a taxi driver. Very good. Okay, let's practice the pronunciation, okay? Repeat after me, please. I am an astronaut. I am an astronaut. I am not an astronaut. I am not an astronaut. You are a secretary. You are not a secretary. He is not a taxi driver. He is a veterinarian. She is not a veterinarian. Sandra is a teacher. Sandra is not a teacher. I am not an English student. You are not an artist. Okay, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, a mí la artista, ¿cómo se pronuncia? Es que eso es lo que me está costando, la pronunciación del artista. Es como una... Artist. Es como una D así cortada fuerte. Artist. Algo así, no tan pronunciada.
Ah, ok. La cortita, artist. 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 Yeah. Gracias. Ok. Any other question? No. Ok, very good. Let's continue then. Let's continue with tonight's lesson, lesson two. In this lesson, you will be able to talk about what me and other people do in different workplaces and say your occupations. Hablar acerca de lo que yo y otras personas hacen en diferentes lugares de trabajo y mencionar sus ocupaciones. Ok. Avancemos a esta conversation. Aquí tenemos una conversation, ok. Voy a leerla, me escuchen, pongan atención y luego la vamos a practicar. Voy a grabar el audio en el WhatsApp, los voy a dejar, ¿verdad? Primero solo, ahorita solo escuchen, ok. Voy a grabar el audio aquí en el WhatsApp y luego la vamos a practicar. Así les queda ahí el audio y lo pueden practicar ustedes en cualquier momento del día un poco más. So, pongan atención. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Una vez más, escuchen y traten de poner atención a la pronunciación de las palabras. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Ahora, escuchen y repitan después de mí. Okay. Pueden abrir sus micrófonos y van repitiendo después de mí. Fíjense dónde voy, pausando, ¿verdad? Donde pongo el puntero para ir pausadamente. Profe, pero ahí me han quitado la imagen. Una consulta, teacher. ¿En serio? ¿Y qué estamos compartiendo? No, no vimos el diálogo. Ajá, correcto. El diálogo anterior sí. Tenemos, teacher. Ahorita. ¿Y ahora? Ahora sí. Hoy sí. Sí, ahora sí. Vale. Démoslo.
Good morning. I am Miss Mary Garcia. Good morning. I am Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Espérense que termine. Espérense que termine, por favor. Sí, I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. I am Mr. Romero Lobos. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. No, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, muy bien. Ahora vamos a ver Mary, Romeo, Rodrigo. Vamos a ver, vamos a hacerlo una vez, ¿okay? Pero fíjense hasta donde yo voy a detenerme y entonces comienza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Good morning. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are in the same department. Thank you so much for the information. A ver algunas cositas, ¿verdad? Mm-hmm. Acá tenemos
Esto es Miss Mary García. Miss. Mr. Romeo Lobos. Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis. Okay. Voy a hablarle rápidamente de los, estos se llaman títulos, ¿verdad? ¿Qué títulos hay en inglés? Veamos. El Mr., Miss, Mrs. es lo que se conoce como títulos. Vale. Usamos Mr. para un hombre, ya sea married or single. ¿Qué quiere decir eso? Casado, divorciado. Casado o solo. Casado o soltero, correcto, ¿verdad? Entonces, para el varón, únicamente Mr. Si es soltero, Mr. Si es casado, Mr. Divorciado, Mr. Viudo, Mr. Acompañado, Mr. ¿Ok? Punto. Ahora bien, para las mujeres, tenemos Miss, que es for single woman, ¿verdad? Una mujer soltera, Miss, así como Miss Universo, Miss El Salvador, ¿verdad? Son Misses, solteras. Tenemos también Mrs., este que se pronuncia Mrs., que es para married woman, ¿verdad? Mrs. es para una mujer casada. No estamos seguros que es una mujer casada, ¿verdad? No hay problema, usamos Mrs. Y está el que aparece en esta conversación, que se pronuncia Miss. Miss. Es muy parecido al primero, pero es un sonido más fuerte, más vibrante. Miss. ¿Verdad? Miss. 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 Este es para cuando no sabemos, ¿verdad? Sí. Single o married woman, sobre todo cuando uno no sabe, ¿verdad? Y por no ofender, mejor le va lo seguro y le dice Miss. ¿Ya? Entonces vean, los varones somos bien sencillos, siempre humildes. Y las mujeres, miren, complicado. Ok. Teacher, ¿cómo dijo que se dice la casada, la mujer casada? Mrs. Mrs. La mujer casada. A ver, practiquemos. Mister. 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 Miss. 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 Este es sonido como de S. Miss. 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 Luego este, Mistress. Mrs. 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 Y este otro, Miss. 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 Okay. Miss, 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 Miss,
Miss. Oigan la diferencia, oigan la diferencia. Miss, Mrs., Miss. 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 Ya, por ahí. Ok. Bien. Ahora bien, otra cosa que usualmente usamos el título, cualquier título. Por ejemplo, como lo usan ahí en la conversación. Mr. Romeo Lobos. ¿Verdad? O puede decir Mr. Lobos. Ok. Pero gramaticalmente no es correcto decir Mr. Romeo. ¿Ya? Mr. Romeo Lobos. Correcto. Mr. Lobos. Correcto. Mr. Romeo. No. ¿Ya? O todo. O el nombre completo. O el apellido. Pero no solo con el nombre. ¿Ok? Gramaticalmente estamos hablando de lo correcto. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, teacher. Teacher, hola. Una consulta. Ajá. Lo de colegas, la pronunciación exacta. Ya voy ahí a las pronunciaciones de alguna. Vamos a ver, voy a. A ver, algunas palabras que escuché por ahí, vamos a practicar. Bueno, quizá la primera es esta, ¿no? Escuchen. Colleague. Ligue. Como que va a decir liga. ¿Verdad? Colleague. Colleague. ¿Ok? No, oigan bien. Colleague. No, esto, oigan bien, no estoy diciendo co. Colleague. 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 Es un sonido entre colleague. 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 Colleagues. 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 Okay. Colleagues. 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 A ver, ¿qué otra palabra? Yo creo que básicamente esa está un poco complicada. Ya, de ahí las demás, pues tal vez no, ¿verdad? ¿O alguna otra duda? ¿En alguna otra palabra en la conversación? The quality department marketing managers. Okay. Muy bien. Ahora los voy a colocar en grupos. Colocar en grupos de tres para que practiquen esta conversación. Okay. Les voy a dar unos minutos para que en grupos de tres se turnen practicando esta conversación. ¿Ya? Uno va a ser Mary, el otro Romeo, el otro Rodrigo. Y luego después cambian de papel y vuelven a practicar.
Y así, ¿no? Practiquen varias veces la conversación. Luego de practicar la conversación, quiero que completen estas oraciones, ¿verdad? Usando información de esta conversación. ¿Ya? Van a completar estas oraciones de acuerdo a la información en la conversación. ¿Ok? Eso van a hacer en su trabajo en grupo. Y luego regresamos y revisamos juntos. Bien, vamos a armar los grupos de 6. Ok, creo que la mayoría van a quedar de 3 a 1 o 2, tal vez queden de 4. Ahí se organizan, ¿verdad? Para practicar y responder juntos las preguntas. Ok, ahí está la invitación. Ingresen, por favor. Practiquen y respondan las preguntas. Completen las oraciones.
Teacher, tuve un problema de conexión y sacó de la videoconferencia. Oh. Sí, por eso no pude conectarme al grupo que lo hizo. Bueno. El teacher que cuando es varias personas es dice la dos Romeo and Rodrigo sería they no va they no ar sida más que ya es hora yo no estoy entrando Dios mío. Vaya. Ay Dios, ay, no acerque. Vaya, entonces. Oh, vamos a ver dónde estoy. Me salí por ir buscando eso. Pero sí, es que esa es publicidad. Porque yo voy a charlas de marketing y es de publicidad. Es publicidad. Ajá, vaya. Entonces, aquí lo que tenemos. Vaya, Frank. To meet you. Ya, ¿verdad? Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And TR Mr. Luis and Mr. Luis Perez. Welcome. Where are from the marketing department? No, I am the sound company. They can't. De ahí está el espacio in the sound company. They are, porque como they are. Sí, la mayoría are, siempre el pronombre are. Un positivo, no está, solo la segunda es negativo. ¿Y cómo está hablando en plural? Solo es they are not o we are not. We are, they are, aren't, are. Ajá. Entonces sería Rodrigo and Luis are marketing manager. Ay, que lea la segunda. ¿Cuántas veces? Sí, ¿cuántas veces? Good morning. Me, Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and they. No, Romeo no. Dice, no, él no. Él es del departamento de marketing. De ahí dice, ellos son de marketing managers, refiriéndose a Luis y a Rodrigo. Así es. Ellos son. Entonces sería Rodrigo and Luis are marketing managers, ¿verdad? Correcto. Are, sí. The managers, mana. Lo voy a escribir aquí también.
Okay, welcome back. Hablando en lengua, estábamos ya, profe, nos interrumpió. Okay, ya vamos a practicar, tranquilo. Bueno, ya se me desaparecieron algunos. Ya van a decir que la lluvia, que la tiel, bueno. Sí, teacher, fíjese que es verdad, se va, no va a creer, pero en el caso de nosotros, es decir, nos conectamos solo dos, porque la tercera o la cuarta, no sé cuántos éramos, no se pudieron conectar. Ajá. Y se se nos dificultó. Sí, no, yo sé, yo lo hago broma, pero sí, yo sé que okay, vale. En este país con un medio aire ya se va a recoger. Exacto, sí. Ok, vamos con la segunda asistencia y luego vamos a repasar. Ok, a ver, Alexander Santamaría, aparecido, Alison Natalia Jurado. Presente. Ok, Andrea Margarita Deras. Presente. Ok, Claudia Noemí Escamilla. Presente. Perfecto, Claudia Raquel Córdoba. Presente. Ok, Consuelo Saray Rivas. Presente, profe. Ok, Marcia Cristina Concepción. Hola, presente. Ok, Denis José Enríquez. Presente. Ok, Ernesto Antonio Martínez. Presente. Good, Franklin de Jesús Cortés. Caído. Presente. Hola, hola. Ahí está. Ajá. En la primera asistencia no pude contestarle, tenía que estarme. Sí, vimos ahí tu chat. Uh-huh. Gerson y Denilson Monterrosa. Presente. Ok, Hernán Antonio Chacón. Presente, teacher. Muy bien, Alejandro Humberto Mendoza. No llegó. Irma Iris Ortiz. Presente. Bien, Marina Elizabeth García. Presente. Ok, Mauricio Emilio Moreno. Presente, teacher. Perfecto, Paola Nereida Pineda. Presente. Muy bien, Roberto Antonio Arévalo. Presente. Ok. Vilma Elizabeth García. Presente. Ok, Yesenia Brenda Lee Bonilla. Yesenia Brendalí Bonilla. Presente, teacher. Ahí está. Y Douglas Stalin Peña. Ok. Bien. Vamos a ver. Entonces. Ok, veamos. A ver, Vilma, que es la primera que me aparece aquí. Deme un número del 1 al 6. El 7. Del 1 al 6. Ah, no, del 1 al 6, perdón. 4. Ok. Es el grupo de Consuelo, Hernán y Marcia. Adelante, van a presentarme la conversación, por favor, ustedes tres. Ah, vaya, perfecto. Ok, Consuelo, Hernán y Marcia, ¿listos? No sé quién va a ser quién. Voy a ser Romeo. Ok. Yo voy a ser Rodrigo. Okay. Vale, entonces yo Mar. Vale, okay. Entonces, luces, cámara, acción. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information.
Wow, excellent. Very good. Very good. Now, tranquilos, tranquilos. Vamos a ver quiénes eran. A ver, Espérame. A ver, Hernán, dame un número del 1 al 6. 3. 3. Claudia, Franklin, and Marina. Okay, Claudia, Franklin, and Marina. Okay, ¿listos? Vaya. ¿Quién es quién? Marina, yo voy a ser Romeo. Yo inicio entonces con Mari. Hola. Inicio yo entonces con Mari. Claudia sería Rodrigo. Ok, entonces. Okay. Lights, camera, action. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos. Se nos fue. ¿Quién sigue? Welcome. Rodrigo. Well, are from the marketing department. Romeo. Se le fue el Inter. Bueno. Sí. Leo yo lo de Romeo. Dice, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, are not. Mari. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. A ver, nos hicimos bolas. Rodrigo. Yes. Yes, we are not from the town department. We were calling. Okay. Y termino. Thank you so much. Thank for you the information. Vaya, muy bien. A ver, está bien cortado. Vamos a decir que fue el Inter. Pero Claudia, sí, no sé si son los audífonos que está usando ahora, no sé si le están dando. Está bien, mi amor. Porque sí, hoy no se le escucha bien como ayer. Entonces, a ver, Marina, deme un número del 1 al 6. No, abre el micrófono. Dos. Lo siento, Vilma y Yesenia. ¿Y a quién más estaba aquí? Solo dos me aparecen ahora. Sí, solo dos estábamos. Es lo que yo le dije. Ajá. Vaya, entonces les voy a ayudar. No, no practicaron. Vaya, voy a ser yo Rodrigo. Rodrigo, ok. Ah, pues yo soy Mary. Ok. ¿Quién es la otra? Yo, conmigo. Vaya, adelante. Vaya. Good morning. I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo. No, I am not. No sé si me escucha, pero tengo mal internet. Tengo mal internet. No sé si me escucha. No, ahorita sí, pero antes no. Hola, hola. Ahora sí. Hola. Adelante.
Ok. Es que se me corre, tengo mal el internet. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, hola. Sí, sí. Sí, adelante con esta parte. Hola. No, sí. No nos escucha. No, I am from the quality department. They are marketing manager. No sé si yeah. me escuchó, pero... Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much yeah. for no sé si the information. Yeah. Escríbanme ahí en el chat que sí le estamos escuchando. Sí. Vaya. Allá arriba mejor. Okay. A ver, entonces, Vilma, denos otro número del 1 al 6. ¿Sabes dónde va quedando? El 1. Espérame, ¿quién es el uno? Ernesto, Mauricio y Roberto. Presente. Adelante. Presente. Ernesto, Mauricio y Roberto. Puede ser. Voy con Romeo. Voy con Rodrigo. Puede ser Mario, entonces. Ok. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, and both we are calling. Thank you so much for the information. Okay, very good. Very good. A ver, entonces, ¿quiénes nos van quedando? El 5, creo, profe, si no me equivoco. Sí, Hernán, 5 y 6, creo. Vamos a ver. Sí, el 6. 5 y 6. A ver, denme un número entonces, ustedes. 5. El 5, Alison, Irma y Paola. Okay. Okay. Empiezo con Mari. Hola. Lights, camera, action. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. I am from the quality department. We are marketing manager. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. And finally, group number 6. Andrea, Claudia, and Herson. Hello. Okay. ¿Están todos? Sí. Ok. Entonces, ¿quién es quién? Yo soy Romeo. Soy Mari. Okay. Okay. Lights, camera, action. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. We are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good, very good. Bien, veo que todavía les está costando esta palabrita, ¿verdad? Colleagues. Colleagues.
¿verdad? No vean tanto las letras. League. Esto es league. Colleagues. Ok. Pero quizás es la única. De ahí todo lo demás. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la conversación? ¿Alguna duda de la conversación? No. Vale. Perfecto. Veamos entonces el ejercicio que había que hacer acá. Tenemos que completar estas oraciones, ¿no? Rodrigo y Luis. Are. Are. Muy bien. Marketing managers. Marketing manager. Romeo y Rodrigo. Aren't from. Aren't. From the same department. We. Are. Are colleagues. They. They are. Are. Are in the same company. So muy company. Bien. Muy bien. Ok. Como pueden ver, esto es el plural del verbo to be. ¿Verdad? El are es el plural del verbo to. En la forma negativa, aren't. Y are es la forma afirmativa. ¿Ok? Eso es lo que se nos dice acá, ¿verdad? How to use be plural subjects. En plural, ¿verdad? Plural tenemos estos pronombres. We. We, ¿qué es we? Nosotros. Nosotros. Tenemos you. Tú o ustedes. Tú o ustedes. Ajá, en este caso es plural. Tú. Ustedes. Y tenemos they. Ellos. 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 Ellos o ellas, ¿verdad? Ok, muy bien. Y como vemos, el plural del verbo to be es are. Vamos, en singular era am, are o is, dependiendo. I am, you are, he, she, is. Es en el singular. Pero en plural es are. ¿Verdad? Y tenemos acá los ejemplos. We are Irene and Cindy. Y la contracción, we're Irene and Cindy. You are managers, you're managers. They are colleagues, they're colleagues. ¿Ok? Colleagues. Sí, exacto. ¿Verdad? En la forma negativa, we are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Okay, esta es la forma plural del verbo tanto en oraciones afirmativas como en oraciones negativas. ¿Alguna pregunta con esto? Disculpe, ¿cree que no me podría repetir el singular? El singular es lo que vimos ayer, ¿verdad? Tenemos tres diferentes formas, ¿no? Con I es am. You are. He is. She is. Ok. Sí, gracias. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Y el plural es are. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Verdad? Hagan este ejercicio, por favor, completando las oraciones usando el verbo to be y
la palabra que nos dan en paréntesis. Por ejemplo, la primera sería they are receptionists. Correcto. ¿Verdad? Observen algo interesante, que aquí ya no usamos el a o el an. ¿Ah? Es porque se está hablando en plural. Exacto. ¿Ah? Es porque no vamos a decir ellos son un recepcionistas. ¿O verdad? Ok. Muy bien. Continúen con nosotros cinco y cuando lo hayan terminado me levantan la mano. Mauricio, me parece acá que tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Yo pensé que los iba a poner a hacer uno así, uno por uno, turnado. Primero resuélvanlo y luego lo revisamos. Cuando lo revisemos, ahí vamos. Fíjense que estoy revisando el libro, teacher, y no me carga. Eso. Lo voy a escribir aparte. Ok. Yo les puse el libro completo ahí en el WhatsApp ahora. Sí, y le voy a mandar ahí por WhatsApp. ¿Cómo se ve? No hace falta. Disculpe, teacher, vamos a hacer. Bueno, así ahí están las cinco. Vean que hay algunas que son negativas, ¿verdad? Y ahí se les muestra. Repito, el que vaya terminando, levanta la mano para saber cuántos van ya haciéndolo.
Ok, vamos a ver, escríbanme por favor la number 2 en el chat de Zoom. You not supervisors. Escríbanla por favor en el chat de Zoom, la número 2. Teacher, fíjese que yo estoy en una tablet y yo no puedo escribir por acá. Oh. Okay. En el teléfono? En el WhatsApp? Pues está bien. Póngala ahí. Ajá, muy bien. Mauricio me ha repetido el negativo ahí dos veces. Pones aren't y not, está repitiendo. A ver, you are not. No olviden la mayúscula al inicio de las oraciones. Me pusiste el A, que no lo debe de llevar, Mauricio. El supervisors tiene que ya estar en plural. Escriban la oración completa, no solo. Ok, muy bien. Vamos entonces, la número 1 queda you. Are not supervisors. Okay. Número 3, Susana and Marcos. A ver, escríbanle en el chat, por favor. Muy bien, Hernán. No, Roberto. Estamos en plural. Gerson, muy bien. Irma, muy bien. Ernesto, ok. Dennis, muy bien. Marina, ok. Consuelo, muy bien. Paola, muy bien. Allison, ok. Claudia, al revés, Claudia, are not. Andrea, muy bien. Claudia, ok. Ok, muy bien. Ana and Marcos are not colleagues. Muy bien. Número 4. We accountants. Okay. Claudia, Hernán, Irma, Person. Ernesto, ok, muy bien. Vamos, ok. Bueno, número 4. Okay, muy bien. We are accountants. Muy bien. Número 5, we Carla and Sandra.
Muy bien, Hernán, Gerson, Andrea, Mauricio, Irma, Roberto, ay, qué rápido van. Ok, sí, va muy rápido, pero muy bien. We are Carla and Sandra. Y por último, número 6, Day, Miss Herrera and Miss Mejía. Traductor, ¿y por qué está usando el traductor? No me usa el traductor. They are A, alguien puso por ahí, they are A, y esa A no va ahí. Okay, muy bien. They are. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿No? Una consulta, hay unas preguntas 5 y 6 porque esto es B, en paréntesis. Porque eso es lo que hace falta. Eso es lo que hay que agregar. Ajá. Eso es lo que hay que agregar, nada más. En plural, sí. Nada más. En plural, ajá. Recuerda que are es el verbo be. Por eso. Ok. Decía ya. Ok, vamos a practicar entonces. ¿Listos para? Voy a leer primero y luego vamos a practicar. Escuchen. They are receptionists. You are not supervisors. Susana and Marcos are not colleagues. We are accountants. We are Carla and Sandra. They are Miss Herrera and Miss Mejía. Okay? Ahora, repitan ustedes después de mí. They are receptionists. They are receptionists. You are not supervisors. You are not supervisors. Susana and Marcos are not colleagues. Susana and Marcos are not colleagues. We are accountants. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. They are Miss Herrera and Miss Mejía. They are Miss Mejía. Okay. Bien. Salvadoreño se alborota por entradas al bichota Reloaded de Carol G. La venta de entradas para el único concierto. Vamos. Okay. Están oyendo la bichota. Ok. Oye, está poniendo atención a la clase. ¿No? Ay, Dios mío. Con un oído en la clase y el otro en el perreo, profe. ¡Qué bárbaro! Vamos a poner un ejercicio. No, espérame, no es este. Ok, un ejercicio parecido al que hicimos ayer, pero en plural. ¿Verdad? Esto. De español a inglés. Affirmative y negative, ¿verdad? Todas son plural. ¿Ya? Voy a compartir. Sí.
esto ahí en WhatsApp para que lo hagan. Ok, screenshot y vamos al WhatsApp. They are. Ahí se los pongo en el WhatsApp. Voy a poner en grupos para que lo resuelvan. They are. Pues no estamos usando el traductor. Puro word reference. Ese sí, pero no. Ok, vayan a los grupos y trabajen en eso. ¿Okay? Nos vemos en unos minutos. Hola. Hola. Me sacó el de la sesión. No sé por qué me sacó de la, estaba con las otras dos niñas y me sacó. No, puede ser el Inter. ¿Con quién estaba? No recuerdo con quién.
con el internet también no pude ingresar. Marcia, no recuerdo con quién estaba. No me acuerdo. Pero están dos almas tristes ahí solitos. Sí, es, pero bueno, vamos a mandarte uno. Marcia vas aquí. Claudia vas aquí. A ver. Y después R y S. Baker. By. Es la D E R S. Ah, English. No, es English. No, no, la pronunciación. No, se escribe igual que en español, solo que la pronunciación es distinta. Pero les decía que la I es mayúscula. Sí, por lo común sí, I mayúscula. Ajá, los English students. Vaya, ahora sería yo. The last. We are. Son los estudiantes de inglés. No va a sacar. No, todavía no. Ah, no, ah, ok. Ustedes son los estudiantes de inglés. You are. You are the English student. Sí. You are the English student. Correcto. Y de ahí, you are not the English student. Correcto. Are not English teacher or maestro.
No, pero que no sería aquí. Es, pero como estamos hablando de ellas en plural, sería she, porque they, agregándole la y, es ellos. Pero dijo el profesor que era ellas también, podía ocuparse también entre las dos. Sí. Ajá. Ah, ok, ya, pues sí. They are teachers. They are teachers. No sé si escuchó cuando las hicimos. No sé si está de acuerdo con la. Sí, sí, solo que yo aquí me pasé en una, en la del profesor, este, del teacher y profesor. Ah, sí, también teníamos esa duda. Pero en el Word Reference no dice que es lo mismo. No, es la diferencia. La diferencia entre teacher, o sea, teacher, digamos que eso se da en básica, no en universidad, dijo el teacher, de que solamente, ¿cómo que se llama? Profesor es el que vamos a utilizar. ¿Qué era la diferencia, verdad? Teacher solamente lo podemos usar en área, digamos, de los profesores, en básica, bachillerato, y ya profesor, ya para universidad, como catedral. Are teacher siempre. Sí, they are. ¿Verdad? Y el negativo sería they are not teacher. They are, sí. They are not teacher. Aquí okay. Prácticamente lo que estamos
¿Y el profe? Yo bueno, creo que se le fue la luz. Ya se fue a dormir el profe, ya tiene sueño. Nos dejó. Se le fue la luz de nuevo. Como ya son las 9, así fue. Ey, todos hablando del profe, solo escuchando él, ya lo vi. Guay, no, es un excelente maestro. Vamos a pasar lista. Vámonos. Él le dice que asistí. Vaya pues. Quieto, bien, dígale. Bien controlado, tenía. Llegaron hasta la puerta, dicen. Bueno. Vamos a pasar la tercera asistencia y mañana revisamos ese ejercicio. Hoy la sesión personalizada es con Claud Noemí. Ok, ¿está por ahí todavía? Sí, ahí está. Sí, aquí estoy. Ok, Claudia. Bien, vamos entonces. Abel Alexander, Santa María, no apareció. Alison Natalia Jurado. Good night. Good night, Alison. See you tomorrow. Andrea Margarita Teras. Good night, teacher. Good night, Andrea. See you tomorrow. Claudia Noemí Escamilla. Presente. Okay. No te me vayas. Claudia Raquel Córdoba. Good night. Good night, Claudia. See you. Consuelo Saraí Rivas. Good night, teacher. Good night, Consuelo. Marcia Cristina Concepción Morales. Good night. Good night, Marcia. Good night and goodbye. Bye. Denis José Enríquez. Night, teacher. Good night, Dennis. See you tomorrow. Ernesto Antonio Martínez. Good night, presente, teacher. Okay, good night. See you tomorrow. Franklin de Jesús Cortés. Good night, teacher. Good night, Franklin. See you. Good night. Gerson Adenilson Monterrosa. Presente. Good night. Good night, Gerson. See you tomorrow. Hernán Antonio Chacón. Presente, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, Hernán. Alejandro Humberto Mendoza. No entró. Irma Iris Ortiz. Presente. Okay. Good night, Irma. Good night. Marina Elizabeth García. Presente. Good night. Good night, Marina. Mauricio Emilio Moreno. Good night, teacher. See you, everyone. See you tomorrow. Paola Nereida Pineda. Presente. Good night. Good night, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Presente. Good night. Good night, Roberto. Vilma Elizabeth García. Good night. Presente. Good night, Vilma. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Presente. Good night, teacher. Good night, Yesenia. Y Douglas Stalin Peña no llegó. Okay. Okay, nos quedamos con Claudia. Ok, sí. Ok, Claudia. No sé si habrá algo que quisiera reforzar, alguna duda, alguna pregunta. Quizás con lo que estoy teniendo un poco de dudas cuando utilizamos el are, que creo yo, ¿verdad? Creo yo que lo utilizamos en plural, en terceras personas, como ellos, ustedes, nosotros. Sí. ¿Sí es así? Ok. Sí. Ok. ¿Verdad? Es en el plural. Y en singular lo usamos con you. Recuerda que you es el mismo tanto en singular como en plural. Tanto okay. Tú como ustedes es you. You. You are.
con you, siempre vamos a usar are. Por ejemplo, siempre vamos. Sí, si te digo, you are Claudia, ¿verdad? En ese caso, el are es tú eres Claudia. Ok. Ahora, okay. Si hay un grupo de estudiantes, yo les digo, you are the new students. Ustedes son los nuevos estudiantes, ¿verdad? Are, ok. Y luego con we y con they, ¿verdad? Nosotros, ellos. Ok, sí. Por el momento solo esa era mi duda, que es lo que hemos estado viendo ahora prácticamente. Ahora bien, cuando lo quiero como utilizarlo con el contratado. Ajá. Plural, pero ya omitiendo el are, es solo poniéndole el, creo que se llama apóstrofe o contractado, uh-huh. S. Uh-huh. Bueno. ¿En qué ocasión es que lo tenemos que ocupar como, quizá lo puedo decir como abreviado o fusionado? Cuando quieras, o sea. No alterará el quizás la pronunciación es la que se altera. Exacto, ¿verdad? Okay. Exacto, veámoslo. Vamos a irme a la presentación que tengo para mostrar. Acá veamos. Este cuadrito. Okay. Recuerda, toda esta primera parte, todo esto es singular, ¿verdad? Sí. No, I am, you are, he is, she is. Eso es singular, de una persona. Y acá tenemos el plural, ¿verdad? They uh-huh. are. We are. It is. Uh-huh. Espérate que esto está malo. Ok. Porque bueno, esto, quedémonos aquí con esto. Porque el it is es singular. Es singular. Uh-huh. Y acá no aparece el you are, pero el you are también es plural. Singular y plural. Ahora, lo que veíamos de las contracciones, a lo mejor está más claro en el libro. Las contracciones. Ajá. Sí, como lo podemos estar en cualquier caso, ¿no? Sobre todo, lo que sucede es que al hablar, usualmente te van a usarlo contractado. Rara vez te van a decir, we are Irene and Cindy. Usualmente la gente te va a decir, we're Irene and Cindy. We're. We're. Ajá, we're. 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 We are se convierte en we're. We're. Uh-huh. El you are se convierte en you're. You're. They are there. They're. 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 Sin la E. Sin la E. They're. 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 Ese es el sonido de la contracción. We're Irene and Cindy. Your managers, their colleagues. Their colleagues, mm-hmm. Ok. Uh-huh. Sí, esa era la única duda que tenía por el momento, pero hoy sí ya queda aclarado. Ok. Bien, a ver, un par de minutos todavía. Ok. A este es el ejercicio que estábamos haciendo. Ahora repasamos algunas de estas. Ok. ¿Cómo dirías ellos son los mecánicos? Eh,
We are the mechanics. A ver, ellos. They are, perdón, they are. They are the mechanics. Perfecto, muy bien. ¿Y en negative? They are not mechanic. Okay, okay. The mechanics, está bien. The mechanics. Okay, mechanics. Okay. La siguiente, nosotros somos las enfermeras. Sí, we are the nurse. Okay, nurses. Nurses. Plural, sí, al plural se pronuncia nurses. Nurses, okay. Negativo. We are not nurses. Muy bien. Ustedes son los profesores. You are the teachers. Okay, negative. You are not teacher. Okay. Teachers. Muy bien. Ellas son las maestras. They are teacher. Negative. They are no teacher. Okay. Ellos son los panaderos. They are bakers. Ellos no son los panaderos. They are not bakers. Okay. Solo que por este ejercicio, en este ejercicio yo les he puesto el las, los. ¿Verdad? Sería bueno que se lo agregues. Okay. ¿Verdad? Sería el day. Da, Day. No. Da. Da. Okay. Correcto. They are the bakers. They are not the bakers. Okay. ¿Verdad? Okay. Me parece muy bien. ¿Verdad? Okay. Nos quedamos entonces aquí, Claudia. Excelente, ¿verdad? Lo estás haciendo muy bien. Ok, gracias, teacher. Nos vemos mañana. Que descanso. Bye bye. Bye bye.